llegaron pasadas las 10 de la mañana al caluroso distrito de Canoas de Punta Sal para intervenir judicialmente la casa de playa del expresidente Alejandro Toledo Manrique. La diligencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad en presencia de representantes del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONAVI. Este embargo fue dispuesto por el magistrado del 16º Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, como parte del proceso investigatorio por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva, en el que también están incluidos la esposa del exmandatario Elian Carr y el empresario Joseph Maiman. Más de 16 agentes de Lima y la comisaría de Cancas clausuraron este inmueble de 525 metros cuadrados que fue adquirido en el 2011 por más de $277,000, colocando afiches en puertas y ventanas y retirando todo el mobiliario del interior. Esta diligencia de incautación se suma a similares acciones ejecutadas a las oficinas de la Torre Omega en Surco y a la mansión de las Casuarinas, vinculadas a la suegra de Alejandro Toledo, Eva Ferninbut. Cabe resaltar que esta presunción del delito se sustenta por la compra de varios inmuebles que hizo Ferninbut a través de Ecoteva Consulting Group, compañía que creó en Costa Rica sin que ella y los incluidos en la investigación puedan explicar el origen de los fondos.